Continúa el plan Detectar aquí en la ciudad de Rawson, que comenzó el 15 de este mes de octubre. En este caso se está desarrollando hoy y mañana en la escuela 185 de la capital provincial. Hablamos a propósito con el doctor Sebastián Restucia, que es el coordinador desde el Ministerio de Salud de la provincia de Chubut de este plan aquí en Rawson, que nos da detalles de su funcionamiento. Estoy comenzando otra jornada más, en esta oportunidad en la escuela 185. Recordar que venimos del día 15 realizando diariamente, menos los domingos, en lo que es el operativo Detectar. Me parece oportuno recalcar, digamos, quiénes deberían acercarse al dispositivo. El dispositivo está planificado, por un lado, para ir casa por casa buscando todas aquellas personas que manifiesten síntomas y que voluntariamente otras personas o por demanda espontánea pueden acercarse al dispositivo siempre y cuando presenten síntomas, ¿sí? El Detectar está pensado para eso, para definir si la persona que presenta síntomas es compatible o no con COVID. No a todas se les hace el hisopado. También eso es importante, Detectar no es un centro de hisopado masivo, sino es un centro de evaluación, donde el paciente se va con una respuesta, que puede que tenga que volver, que tenga que esperar, que sea negativo o que sea positivo, tanto por criterio clínico, por criterio clínico como por hisopado positivo. Doctor, ¿está cambiando el comportamiento de la gente de los primeros días? Digo que venía en el horario de apertura, se agolpaba mucha gente. Sí, la verdad que la gente está más organizada, notamos que la gente no está agolpándose antes de la hora de apertura, la gente ya entendió el horario, va llegando paulatinamente y se va organizando en base a la demanda que tenemos adentro, la entrada después de la gente. No podemos permitir que se acumule la gente, porque recuerdo que acá son todas personas que vienen con síntomas, ¿sí? Entonces no permitimos la acumulación interna. La gente hace fila, respeta el distanciamiento, van ingresando a medida que se van desocupando las mesas de trabajo.